Mi padre era un verdadero hijo de la chingada. Cuesta hablar poco de Mario. Él fue un tipo realmente fuera de lo común. Él era aquí y ahora. Mario era intolerante. Y si usted quiere, le agregamos aquí, ahora y a mi modo. Quizás un poco arrogante. No soportaba a los maridos de las mujeres hermosas. El hombre más controversial que he conocido en esta vida. Era buen amigo, era leal. Una persona muy afectiva. Era un hombre muy tierno, pienso yo. Un hombre del siglo XVI viviendo en el siglo XXI. El caballero de la alegre figura. Era un soñador. Era una persona que soñaba y hacía las cosas. Él no podía estar sentado en una silla sin hacer nada. Era un buen cascarrabias, digamos así. Enfrente de ese monstruo con esa voz tan grave y con ese acento tan fuerte, ¿no? Allá adentro había mucha, mucha ternura. La gente lo llegaba a querer mucho. Generoso. Egoísta. Igual que se quitaba un pedazo para dárselo a uno, de lo que fuera. También era así, muy duro a veces con las personas, ¿eh? Pero era muy autoritario, era injusto. Sí, cuando era enemigo era fatal, pero era frontal, ¿verdad? Él hablaba y decía, quiero que vengas tal cosa, ¡pum!, colgaba. No decía ni adiós, ¿no? Y además de eso, bueno, vanidoso, seguro, discutidor, en fin. Debe haber tenido defectos, pero ahorita a estas alturas ya se me olvidaron. Y fue noble, correcto y siempre hacía lo que quería. Y es una fortuna recordarlo y hablar de él con ustedes. Mario nació en Guatemala el 15 de septiembre de 1911, Día de la Patria. Su padre era Mario de Iglesia Forte, italiano, piamontés, y su madre Eva de Jesús Toledo Herrarte, guatemalteca. Muchas de esas sus anécdotas de niñez y adolescencia las relata él en sus memorias, que infortunadamente dejó inconclusas. Y él con mucho humor me decía, mira Chepe, yo en realidad, mi hermano y yo íbamos para maricones, porque nos vestían de marineros, usábamos zapatos de trabita y teníamos una haya que nos sacaba por las calles de la mano. Afortunadamente, decía, vino el terremoto. Guatemala, que es un país totalmente dividido, partido por clases sociales, por grupos étnicos, por diferentes características, pero dividido por todos lados, ¿verdad? Recibe su primer cambio medular en el terremoto del 17, porque la ciudad se destruye sin diferencias de clase. Entonces, las famosas áreas de temblores, las áreas que es el campo de Gerona, donde se van a ubicar todos buscando protección después del terremoto, mezcla todas las clases sociales. Y ahí se dan las experiencias eróticas, decía Mario Monteforte, más relevantes de este país y también literarias. Él aprende lo que significa no ir al colegio durante un año o dos años, que no hubo educación en Guatemala. Aprendieron a vagar, aprendió a recorrer los campos, a subirse a las montañas, a meterse a los barrancos. Y toda esa experiencia de él le abrió los ojos ante la idea de que se podía viajar. Él siempre contaba la idea de un niño muy pobre que llegaba con él en sus correrías por los barrancos y que a él le fascinaba oírlo hablar porque él contaba historias de los lugares que viajaba. Pero el muchachito nunca había salido del barranco de la zona 2. Entonces lo que sucedía era que tenía la imaginación para volar. Y por eso en algunos de los cuentos que luego escribe Mario Monteforte, utiliza a ese niño como uno de sus personajes, ¿verdad? El personaje en uno de los cuentos que viajaba con el pensamiento. Entonces al final el gran mensaje es, en este mundo hay que viajar, aunque sea con el pensamiento. Se escapó de su casa dos veces, una muy joven. No sé cómo armó una especie de panga en Iztapa y ya se iba a ir. Ahí en la reventazón lo agarraron unos pescadores, pero él iba con un bulto y un poquito de comida y agua.
a buscar aventuras. Él pretendía llegar a Malasia. Lo sacaron de la reventazón de Iztapa porque ya se iba. Así bien niñito, no sé cuántos años tendría. Y a los apenas 12 años de edad, él huye de Guatemala, se va en un barco, se va a Nueva Orleans. Ahí consigue trabajo, hay un individuo que lo contrata para que le cuide los caballos, de ahí su pasión por los caballos, ¿verdad? Él era un cuidador de caballos a los 12 años. Él, para mantener tranquila a su madre, le pedía a los marinos que mandaran las cartas desde los lugares más insólitos, ¿verdad? Entonces él repartía postales, se las daba a los marinos en los barcos y decían, al llegar a puerto, las envía. Entonces la madre recibía cartas de que andaba por Indonesia, que andaba por África, que andaba por China, por Buenos Aires, qué sé yo. Y nadie sabía dónde estaba y él estaba ahí en Orlando. En 1931, cuando el general Ubico asume el poder, pues no se dejan esperar las protestas de los estudiantes. Y por supuesto detrás vino la represión. Y de ahí vino pues un exilio colectivo para los líderes estudiantiles, que marcó profundamente el futuro del país. A México se fueron alrededor de 40 estudiantes, 23 a Chile y 20 a París, entre los cuales estaba Mario Monteforte. En ese periodo, después de venir de Europa, después de venir con todo el cultivo de Francia, un tipo con gustos refinados, con toda una capacidad de ver más allá, y regresar a Guatemala en los años 30, en la época de Ubico, irse a meter todavía a las selvas y a las montañas, todavía era dramático, ¿verdad? Pasarse a ejercer de abogado a Sololá, esa es una vida de aventura. Mario bregaba porque se mantuviera la soberanía de Guatemala, porque se constituyera un país en el que la identidad de las distintas nacionalidades que tenemos en el país, él fue uno de los promotores de ello. Y no solamente en los libros, sino en su propia vida. Porque Mario Monteforte Toledo, que en una época vivió en el departamento de Sololá, se vinculó con una dama indígena a la que le ofreció matrimonio y fue ella la que no quiso casarse con él, porque le dijo que era una cosa distinta, ¿verdad? Los naturales y otra cosa los ladinos, ¿no? Me voy a casar con vos. Si querés. Aparte son los ladinos. Aparte los naturales. Él trabajaba en Sololá. Trabajando en escritura de terreno ajeno. Ahí en Sololá y aquí en San Pedro. Pero siempre él llega a fin de semana. Cuando él está joven es un muchacho muy, muy simpático, muy bueno y muy amable. Amaba a mi papá, amaba a mi mamá, amaba a mis hermanos. Yo no quería aceptar. Yo pensé como él es un extranjero, que su pelo muy rubia y su cara muy, muy simpático. Pero al fin me convenció y entré en su poder. Mario Monteforte, de esa manera, era joven, voluntarioso, pasional, y él de esa manera transgredía la sociedad. Y él estaba atacando, fustigando a la sociedad. Ese amor y esa pasión que tuvo por la señorita Chavajay,
con la que tuvo una hija, una excelente hija, Morena Monteforte, que desgraciadamente ya desapareció. Cuando anunció su hija, él se vino aquí. Se vino aquí en San Pedro a ver la nena. O más bien, nena o nena, ¿qué hay? Dijo él. ¿Cómo le gustó la nena? Y de allí él no quiso que nos subimos aquí en San Pedro con mi papá, no que vamos a estar con su mamá. Para Mario, Morena era una leyenda viviente. Cuando la tuvieron, pues se unió con Rosa y vinieron a vivir a la capital, a casa de su madre. Y Rosa visitaba regularmente su pueblo. En uno de esos viajes, Rosa regresa y le dice a la madre de Mario: vengo a devolverte a la niña. En mi pueblo dicen que es demasiado blanca. Así fue como Morena se quedó con Mario y a él le tocó criarla. Cuenta que se casó 3 veces tratando de buscarle una madre. Morena era la mayor, luego sigue mi hermano Mario, que es mayor que yo, 3 años, y yo, que somos hijos de la misma madre, Anaité, que es hija de Mireya, y luego sigue Araí, que es hija de Corina. Tal como él lo decía, su debilidad eran las mujeres. Pero esas son las debilidades de todos los hombres. Sí, también tenía Mario una frase lapidaria. Decía que las edades del hombre, que la vejez no existía. Él dice que hay que pasar del amor a la muerte sin pasar por la vejez. Él siempre la decía porque para él era cierto, pues, ser un hombre de 90 años. Tuvo muchos amoríos. Las mujeres más hermosas que uno puede imaginarse, pero no revelaba los nombres. En ese sentido era un caballero. Él fue siempre independiente, él no podía estar casado, él no podía estar en un empleo fijo. Su tiempo en la UNAM es lógico, porque la UNAM es la UNAM, una universidad que entiende que un intelectual tiene que tener ciertas licencias. Siempre dispuso su año sabático, viajó por todo el mundo, o sea, no estuvo prisionero. El trabajo era una ayuda para que él pudiera ser libre. Y cuando va a la UNAM, con aquellas ansias de conocer el mundo, ¿verdad? Mario contaba que un día decide proponerle a la UNAM la influencia del barroco europeo en la cultura mexicana. La UNAM compra boleto y Mario se va a Europa. Y cuando regresa, Mario lo contaba con mucha simpatía, decía: ¿a quién carajos le importaba la influencia del barroco europeo en la cultura mexicana? Pero fue la posibilidad que obtuve de conocer el mundo, ¿no? Muy hábilmente Mario Monteforte lo usó para su beneficio intelectual. Pedían que escribiera un libro sobre cosas tan raras como los sindicatos en Italia, y se iba un año pagado por la Universidad de Italia a escribir dicho libro. Estábamos en circunstancias bastante precarias en el norte de África, en Argelia, y él iba manejando. Habíamos alquilado una camioneta, una combi Volkswagen, para hacer el recorrido desde Túnez hasta Marruecos. De pronto iba un vehículo perfectamente desvencijado, propiedad de algún árabe, y se aventó a rebasarlo en curva. Y en la maniobra le pegó, golpeó al camión, ¿no? A partir de ese momento mi padre empezó a maldecir todas las maledicencias que él conocía y las que inventaba, echándole la culpa al otro, ¿no? Entonces se pararon a la vera del camino y se baja de aquel vehículo un grupo de 3 árabes mal encarados a medianoche en medio del Atlas de Argelia. Y se baja mi papá hecho una furia, mentándoles la madre en español, en inglés, en francés y en italiano, y algo de alemán porque también balbuceaba el alemán. Y estos individuos simplemente se le quedaron viendo y empezaron a dar de gritos también en árabe. Yo estaba parado junto a él, según yo, por si las dudas, pero cuando vi que la gritería se ponía más intensa, discretamente me fui haciendo para atrás, me subí al automóvil y ahí me quedé esperando
el resultado de los acontecimientos, ¿no? En un momento determinado vi que lo rodearon y vi que uno de ellos sacaba un puñal de sus ropas. Yo dije, este es el final de don Mario y su descendencia, ¿verdad? En medio del desierto argelino. Mi papá hizo un movimiento hacia atrás, se agachó y vi que tranquilamente se desamarraba los zapatos. Se quitó los zapatos, le dio los zapatos a este hombre y el árabe le entregó su daga. Fue producto de un intercambio, de un trueque entre un grupo de árabes y mi padre. Se hicieron el intercambio, se dieron de abrazos, lo besaron como hacen los árabes, le dieron besos y le hicieron toda clase de ceremonias y cada quien se fue con sus daños. Bueno, anécdotas tenemos muchas. Precisamente recordaba yo el otro día con Marco Augusto Quiroga que fuimos a un cumpleaños de Marco Augusto. Y cuando salíamos, nosotros, mi esposo y yo, nos lo trajimos para Guatemala. Y a la salida había un montón de patojitos. Y Monteforte pasa y les dice, adiós patojos caras de mi culo. Muy satisfecho. Los patojos le contestaron, adiós viejo cerote. Tenía mucho sentido del humor y era muy niño en el fondo. Él pues tenía una cultura muy refinada. Yo siempre le decía que cómo vivía bien para ser socialista, con su caballo, sus gustos tan finos, la comida de gourmet que le gustaba, sus quesos, sus vinos. Y él me decía, así deben de vivir todos los proletarios. Le gustaba comer, le gustaba beber. Era un hombre de gustos refinados, pero al mismo tiempo muy sencillo. Pero era muy sencillo porque ya estaba viejo. Entonces, a medida que uno está viejo, ya las poses no interesan porque la madurez encuentra que eso es trivial. No era, nunca fue y no podría haber sido un hombre del siglo XXI. Tenía una visión demasiado amplia de la cultura, del mundo, de la humanidad, que no es, creo yo, la plataforma del siglo XXI. La plataforma del siglo XXI es de la especialización, de la tecnología, de los negocios. Todos esos elementos a él no le gustaban, desconfiaba de la tecnología. Tenemos una amenaza muy grave encima, que es la tecnología con la cual estamos en contacto. La computadora, por ejemplo. Todos sabemos, los escritores que hemos empezado con la computadora hace unos 4 años, que algo nos ha pasado, que de alguna manera catastrófica se ha modificado nuestro estilo, nuestra manera de ver, nuestras posibilidades de inventar. Qué sé yo, nadie, creo que de UNESCO debería hacer una reunión internacional de escritores para que tratáramos de entender qué es lo que nos está pasando. Y todavía lo del Internet es peor, porque lo del Internet es una maquinaria que en el fondo está privando al hombre de la capacidad de discernir y de pensar. Mario era polifacético en realidad, muy versátil. Sabía hacerlo todo y todo lo hacía bien. Totalmente polifacético en todos los aspectos. Estaba en lo de la música, estaba en lo de la pintura, estaba en la literatura, estaba en la política. Nadie ha tenido tantas mujeres bonitas, ni ser campeón de espada, ni ser un jinete consumado y un gran escritor y un político. Fue campeón de sable, ¿verdad? Y representó a Guatemala en los Juegos Panamericanos. Un gran esgrimista, ¿verdad? Un hombre condecorado por mil cosas, un escritor de 50 libros, pues. Recitaba Shakespeare de memoria. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of our treasure's fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them,
hizo poesía, hizo teatro, hizo cuento, hizo novela, hizo ensayo y finalmente, en los últimos años de su vida, pues hizo cine. Pintaba incluso, porque dejó pinturas muy buenas. Y yo fui su maestro. Yo le proporcioné su primer caballete, su primer paleta, fuimos a comprar juntos pinceles y colores. Como no tenía paciencia para aprender toda la parte técnica del oficio. Era un poco necio a veces con que él lo quería hacer de tal forma, entonces su composición a veces no estaba del todo como debía ser. Es un cuadro terrible, espantoso, pero de ahí empezó a hacer otro que tenía mucho futuro. Se doblegó a la enseñanza y fue muy positivo, muy lleno de éxito, al extremo que expuso él con otros tres colegas y solo él vendió, los otros tres colegas, Efraín Recinos, Luis Díaz, no me acuerdo quién fue el otro, no vendieron nada, o sea que... Como que ya había estado discutiendo problemas de concepto, color, forma, etc. Y probablemente hubiera llegado a ser un buen pintor. El guatemalteco es un tipo chismoso, rebelde, antojadizo, independiente. Mire usted, Guatemala es el único país en la tierra en donde hace 166 años que te llevamos de vida independiente y no ha habido un presidente al cual no se le miente la madre todos los días. No ha habido un presidente aceptado por los guatemaltecos. En 1931, Ubico había sido impuesto y fue un dictador implacable, ¿verdad?, durante 14 años. A la salida de él, vino una junta militar de la que se quedó